Yes. Juan Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos en la sede Atlético Nacional y está con nosotros Patricio Cucci. Bueno, Patricio, hablemos un poco del ataque nacional. Antes del partido contra Magdalena, pues cuando aparecen esos goles sobre el final, pues se veía que estaba costando un poco. ¿Por qué pasa? Son momentos de partidos, son circunstancias de los rivales, hace parte también del funcionamiento del equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, primero que nada, buenos días a todos. Sí, la verdad que me parece que fuimos protagonistas durante todo el partido. Por ahí no estuvimos finos en los últimos metros, pero después cuando entró la pelota, la verdad que se abrió un poco más el partido, lo pudimos manejar un poco mejor, quizás encontramos algunos espacios que por ahí no encontrábamos cuando íbamos 0-0. Y bueno, después se complicó un poco cuando nos empataron. Ellos se replegaron atrás y bueno, por suerte pudimos hacer el gol de cabeza que volvió a abrir el partido otra vez y bueno, la verdad que estamos muy contentos por lograr ese triunfo, que lo necesitábamos mucho. Hola Patricio, preguntar primero por cuál es el plan que el profe tiene con usted. A veces uno cree que es un partido y el profe prefiere aguantarlo en el banco. ¿Qué le ha dicho? Porque por ejemplo el partido contra Unión Magdalena, ¿cómo pensaría? Jugar sin un 9 en segunda parte, pues el segundo tiempo prácticamente. ¿Qué le ha dicho? ¿Cuál es el plan que tiene con usted? Es el mismo que tiene con todos, la rotación que todos ya la sabemos, tanto nosotros como ustedes, estamos todos de acuerdo con eso, apoyamos eso y obviamente yo voy a trabajar siempre al máximo, voy a tratar de brindarme siempre al 100% y cada vez que me toque trataré de dar lo mejor. Por ahí uno espera tener un poco más de continuidad, pero tiene que estar tranquilo. Yo voy a apoyar siempre desde el lado donde me toque, ya sea jugando en el banco o si me toca estar en la tribuna. Siempre fui así y no lo voy a cambiar. Entonces, no solo yo, sino creo que todo el grupo, cada vez que no le toca, está tirando para adelante. Y eso es lo que te lleva después a tener grandes logros, no solo en lo futbolístico. Así que, nada, la verdad que estoy trabajando siempre al máximo y como dije recién, y voy a ser repetitivo, esperaré mi oportunidad. Para seguir con esa línea, ¿esperaba usted encontrar ese panorama de rotación en Atlético Nacional que de pronto no iba a llegar a ser titular sabiendo que venía de ser goleador en Argentina? Sí, sabía de la rotación, sabía que en mi posición tengo un 9 con muchísima experiencia, goleador, con muchísima trayectoria como lo es Hernán. Sabía que estaba dentro de las posibilidades y me gustó ese desafío. Estar acá no es para cualquiera, no es de todos los días y obviamente yo estoy disfrutando muchísimo de todo esto, obviamente con muchísima responsabilidad como lo merece Nacional. Y como dije, lamento ser repetitivo con todo, pero es la verdad, voy a trabajar siempre al máximo, voy a esperar mi oportunidad y trataré de dar lo mejor en los partidos que me toque. Patricio, un saludo. Le habla Arley Cardona de Win Sport. Bueno, hace rato venimos con este tema de los equipos que intentan ocupar muchos espacios en campo contrario, jugar en el tercer tercio, por llamarlo de una forma, pero también equipos que se exponen defensivamente. Y eso lo hemos hablado con el técnico, porque obviamente uno hay momentos en que cruza de un lado al otro dependiendo de los rivales, pero cuando vienen rivales fuertes, grandes, que apuestan a atacar, que tienen jugadores rapidísimos en punta, se corren muchos riesgos. Uh-huh. Ustedes adentro, ¿cómo están mirando este tema? Yo sé que ustedes son muy respetuosos de lo que hace el profesor Osorio, pero igual nosotros tenemos que tratar de buscar respuestas por todo lado, porque a veces el equipo se ve muy expuesto en situaciones de partido. Hay que estar bien concentrado, hay que asumir con mucha seriedad esa postura que tiene hoy por hoy Atlético Nacional. Sí, sabemos que al poner tanta gente en ataque, por ahí quedas un poco descuidado atrás, pero nosotros también sabemos que tenemos grandes defensores, los mejores para mi gusto de Colombia, y nos gusta asumir esa responsabilidad. También sabemos que los equipos grandes te salen a jugar de igual a igual, que por ahí no es lo habitual con Nacional cada vez que nos toca jugar.
Por ahí los equipos eligen replegarse y salir de contragolpe, entonces eso por ahí marca un poco más los puestos que puede llegar a quedar uno. Pero cuando te toca jugar contra equipos como el que vamos a jugar el fin de semana, son partidos lindos porque se puede jugar un poco más por los espacios que te pueden llegar a dejar, porque son equipos que te salen a jugar de la misma manera en que vos le salís a jugar a ellos. Patricio, ¿qué tal? Precisamente el clásico del fin de semana, ustedes argentinos se caracterizan por la garra, por la vehemencia, quizá muchas veces por la pasión en cuanto al juego. ¿Cómo vivir esta semana previa al clásico precisamente ante Independiente Medellín? ¿Y cómo ha sentido, quizás si en la calle ya le han dicho el clásico, alguna cosa? ¿Cómo es ese tema? Hermoso, la verdad que la semana previa a jugar un clásico es algo muy lindo. Obviamente un poco atípico porque tenemos un partido ahora antes y hay que pensar primero en eso. La cabeza obviamente por ahí se te desvía y trata de pensar en el domingo, pero sabemos que la responsabilidad nuestra es el partido con Deportivo Cali, que es el puntero y que queremos nosotros ocupar el lugar de ellos. Después de ese partido obviamente ya pondremos la cabeza en lo que va a ser el clásico. Obviamente la gente te lo hace saber, estamos en una institución muy grande y que los clásicos se ganan, y bueno, obviamente cuando llegue el momento de pensar en eso lo tomaremos con la responsabilidad que se merece. Buenos días para todos. Patricio, enmarcamos seguramente muchos por características, por números, por experiencia pasada en Argentina a Patricio Cuche como un centro delantero. ¿Pero qué otras opciones le da a Patricio Cucha Atlético Nacional, teniendo en cuenta que el juego de Osorio pues es difícil incluso enmarcarlo en un 3-4-3, hay mucha rotación, mucho movimiento incluso dentro de la cancha? ¿Qué opciones le da en función y en posición usted a Atlético Nacional y a Osorio? Sí, si bien en el fútbol argentino por ahí se está muy acostumbrado al 4-4-2, yo he jugado de centro delantero, he jugado de acompañante de un 9. Cuando jugábamos con tres delanteros, supe jugar de extremo también. Es un lugar que me sienta muy cómodo y obviamente yo voy a estar dispuesto a jugar en la posición que el técnico necesite. Si me necesita defensor, voy a jugar a defensor, si me necesita en el medio y así delantero. La verdad que siempre fui así, creo que todos somos así porque todos queremos jugar y queremos brindarnos para el equipo. Así que en la posición en la que el técnico me necesite, voy a tratar de dar lo mejor y obviamente brindarme el 100%. Patricio, buenos días. Lina Tobón de Noticias Caracol. Es la primera vez que lo tenemos en rueda de prensa. Quisiera saber un poquito cómo se ha sentido, cómo se ha adaptado al fútbol profesional colombiano y cuáles son esas principales diferencias. Pues nosotros como periodistas las conocemos entre el fútbol de Argentina, el fútbol de acá, pero usted, su experiencia como jugador, ¿cómo ha sentido ese cambio y de pronto qué extraña? Sí, la verdad que me estoy adaptando, si bien por ahí, como dije, recién he jugado dos partidos, la verdad que es algo muy lindo ver el fútbol colombiano porque se intenta muchísimo jugar, por ahí a diferencia con el fútbol argentino, que no es tan lindo como se le puede decir, es más de aguerrido o de buscar pelota larga al centro delantero, acompañar y por ahí estar en contacto con el rival todo el tiempo. Acá la verdad que estás en el banco y ver a tus compañeros cómo intentas jugar, la verdad que yo por lo menos lo disfruto un montón, así que la verdad que estoy en una gran institución, más allá de que no me toque jugar, estoy disfrutando un montón de lo que estoy viviendo, no solo yo, mi familia también, y bueno, voy a tratar de disfrutar todo esto porque la verdad es un sueño que siempre quise. Es la primera vez que me toca estar en un plantel de primera división y la verdad que se disfruta un montón, obviamente siempre con mucha responsabilidad y nada, brindándome siempre al 100%. Patricio, ¿qué han visto del Cali? Y preguntarle si de pronto en su carrera, no sé, se ha cruzado con Dineno, los otros argentinos de Cali, Palavecino y el mismo Pusineri como técnico. Sabemos que es un equipo que juega bien, que son muy fuertes de local. Obviamente después hay cosas que las charlamos con el técnico y que preferimos por ahí guardarlas para nosotros. Con respecto a los otros argentinos, a Pusineri, no lo enfrenté. A Dineno lo conozco de nombre, de verlo jugar, y a Palavecino sí, porque bueno, jugaba en Platense y bueno, la verdad que sí, muy buenos jugadores, interesantes a tener en cuenta, pero bueno. Como dije recién, tenemos muy buenos defensores y seguramente estaremos muy bien cubiertos. Muchas gracias.
también.